canto al Señor porque es grande. Me alegro en el Dios que me salva. Feliz me dirán las naciones, en mí descansó su mirada. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y en este domingo, día en que celebramos la resurrección de Cristo, vencedor de la muerte y del pecado, le entregamos nuestra vida y le pedimos perdón por nuestras faltas. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Dios Todopoderoso, ten piedad de nosotros, perdona nuestros pecados y condúcenos a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre en el cielo y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Señor Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios, gloria a ti que eres santo. Hacia el Padre nos lleva tu amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro obrar. Gracias, mil gracias te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que con el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo al pueblo: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidiendo como una gran gracia la liberación de un homicida, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia lo mismo que sus jefes,
Pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías iba a padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Respóndeme cuando te invoco, Dios mi defensor. Tú que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí y escucha mi oración. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él me escucha siempre que lo invoco. Hay muchos que preguntan, ¿quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el Justo. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó, «¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió, así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día
y comenzando por Jerusalén en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas, hermanos, muy felices Pascuas para todos ustedes. Conocemos bien este relato de los discípulos de Emaús. Podemos recordar cómo Jesús se une a ellos en el camino. Los discípulos no lo reconocen, no lo reconocen en el camino cuando lo ven, pero le reconocerán después al partir el pan. Y cuando lo reconocen, ya no lo ven. No lo ven, pero lo han reconocido. Y entonces vuelven hacia Jerusalén. Este volver es un signo del volver a creer. Y creer ahora de un modo profundo, mucho más distinto, que les permite desandar el camino en medio de la noche. ¿Desandan qué camino? El camino del descreimiento, el camino del dolor, el camino de la frustración, porque su maestro había sido crucificado. Pero ahora lo han contemplado resucitado y vuelven a Jerusalén para unirse a la comunidad. Y este es un aspecto fundamental, desandar el camino del descreimiento para unirse a la comunidad. Ellos que huían de Jerusalén hacia Emaús, huían del dolor de haber visto a su maestro crucificado, ahora vuelven a Jerusalén con la alegría de haberse encontrado con el resucitado. Es una experiencia fundamental, es una experiencia muy fuerte la que están viviendo los discípulos este día de la resurrección. El camino, ¿qué es? El camino es para nosotros un signo de la vida, ¿sí? El camino es el lugar donde Jesús habla, donde Jesús les explica las Escrituras, donde Jesús comienza a darse a conocer, comienza a interpretar las Escrituras para ellos y de algún modo interpretar sus vidas a la luz de las Escrituras. Por eso el camino es el lugar del discernimiento, de la comprensión de lo que ha sucedido. Y es esta imagen de nuestra vida. Jesús habla en el camino de nuestras vidas. Es andando y muchas veces viniendo desde nuestros dolores, frustraciones, donde Jesús se acerca y nos comienza a explicar las Escrituras y nos conduce a ese espacio de intimidad donde nos alimenta con su cuerpo y sangre sacramentados, dándonos la vida verdadera. Y al recibirla, esa vida de nosotros produce un cambio espiritual. Y lo primero que hace es reunirnos en la comunidad. El nuevo discípulo, porque hay un nuevo discípulo después de la resurrección, es aquel que reconoce al Señor al partir el pan, ¿sí? Es la presencia del resucitado en medio de su comunidad. El nuevo discípulo lo reconoce en la fracción del pan y además en el lugar donde se reúne la comunidad y todos comentan, es verdad, el Señor ha resucitado. Quisiera tomar también una frase de este evangelio, estas palabras del Señor, tóquenme y vean, tóquenme y vean. ¿Por qué es importante esto? La resurrección tiene un cuerpo. La resurrección tiene un cuerpo. Jesús se aparece a sus discípulos, no es un espíritu, sino se aparece con su cuerpo glorificado. ¿Sí? Entonces, esta expresión de Jesús reafirma lo corporal y reafirma al cuerpo. ¿Sí? Resucitaremos con nuestro cuerpo glorificado, obra de Dios. Y todo esto ha sido anunciado en las Escrituras. Nuestra fe es la fe en aquel que resucitó, que murió por nosotros y resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Entonces, nosotros tenemos que releer, leer y releer las Escrituras a la luz de nuestra fe en la resurrección de Cristo. Mirar, contemplar al resucitado en la Sagrada Escritura. Comprender toda la Escritura a la luz del Mesías muerto y resucitado. Por eso, dice el texto, que les abrió la inteligencia. Les abrió la inteligencia. No era suficiente con que
les explicara las Escrituras. Necesitaba un gesto particular de abrir su inteligencia para que pudieran comprender todo lo que les había explicado, para comprender un misterio tan grande. Nosotros también tenemos que pedirle al Señor, abre nuestra inteligencia porque quiero comprender mi vida a la luz de tu resurrección, quiero comprender mi existencia a la luz de la resurrección futura a la que estoy llamado a vivir. Tenemos que pedir al Señor que nos abra la inteligencia para librarnos de toda confusión. Y finalmente el Señor dice esto, en su nombre debía predicarse a todas las naciones. Entonces, ¿qué es lo que debe predicarse a todas las naciones? El nombre de Jesucristo, muerto y resucitado. ¿Sí? Predicar la resurrección de Cristo. Esto es lo que anunciamos. Anunciar la resurrección del Señor. Y dice, ustedes son testigos de todo esto. ¿Qué quiere decir que son testigos? La palabra testigo quiere decir mártir. Y el camino que entonces hacen estos discípulos es pasar de discípulos a testigos. No solo recibir la enseñanza, sino esa enseñanza que a la luz de la resurrección de Cristo me convierte en un discípulo capaz de dar la vida por este mensaje. Que el Señor entonces nos conceda cada día permanecer en el don de la fe, en la unión de la comunidad, especialmente el domingo, día en que la comunidad se reúne a compartir el cuerpo y la sangre del resucitado. Amén. Les invito a proclamar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cruz, sangriento altar, donde a los hombres te diste, al morir te diste todo, ofreciéndote en la cruz. Y era el cielo, buen Jesús, que nos dabas de ese modo. Ya no mueres más, porque estás resucitado. Una vez todo te diste, y es cada misa esa vez. Hasta que vuelvas después, como tú lo prometiste. Oremos
Hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia, desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero ha sido llamado a la alegría, junto a los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco y con nuestro Obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y confiando en la misericordia de nuestro Dios, oramos al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz a nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios Padre, tú me conoces, sabes mi nombre. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Y poco te han respondido. Tu voz resuena en mí y va aumentando. Tu voz resuena en mí. Tu voz es clara. Tu voz resuena en mí. Tu voz me impulsa. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Dios
Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llama.